Muy buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Alguien que me confirme, por favor? Si se Sí, escucha bien. profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, el día de hoy nosotros vamos Profe, a... no se escucha. No sé. Dice que tiene el micrófono encendido, pero no lo escucha. ¿Ahora? ¿No se escucha? Ahora sí, listo. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por avisarme, porque a veces esto aquí, esta parte se desconecta acá y entonces es el problema, no me doy cuenta. Bueno, muchas gracias por avisarme y bueno, espero que se encuentren muy bien, le haya ido bien en la semana. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a continuar con el tema de los modelos atómicos y también le iba a explicar lo que era darle unas explicaciones, aunque para que pues, tengan la información también de la asignación que yo le había colocado el día de ayer, y también para que tengan esa información, y también lo que íbamos a continuar con el tema de los modelos atómicos con la misma metodología que vamos a continuar explicando el documento. Y porque ese documento lo más seguro es que el lunes terminamos con ese tema, que fue un poco extenso, y ese día yo le envío ese documento. Entonces, es una forma de que cuando ya tenga el documento a mano, no debes tener problemas para repasar el tema, porque ya cada uno de los puntos se han explicado. Igual si en el momento que estoy explicando tienen alguna duda, a conocer para poder aclarar ese tema y que no tenga ninguna complicación cuando repasen el documento. Entonces, así cuando hagan el trimestral, cuando tengan que hacer el trimestral, no debe haber ningún problema, porque cada uno de los documentos que he enviado, cada uno de esos puntos, de los puntos que tienen los documentos, yo lo he detallado y lo he explicado. Así que no debe haber ningún problema en eso. Entonces, vamos a compartir pantalla para explicar primero lo que es la asignación que le había enviado el día de ayer. Solamente para explicar algunos puntos de los problemas, pues para que... Bueno, lo que es el examen, yo no, ahora mismo no tengo el conocimiento. Esa información la tienen que estar, esa información la tienen que estar, me la tienen que estar dando esta semana, porque yo he preguntado, pero no me han dado la información de cuándo son los trimestrales, cuál es el horario de los trimestrales. Entonces, apenas tenga esa información, yo se las brindaré, porque lo más seguro es que lo estén dando esta semana. Le había preguntado a unos salones y para ver si algún consejero le ha dado esa información a otros salones, y no tienen esa información. Así que la otra semana, lo más seguro es que den esa información y yo se la estaré brindando para que tengan sepan cuál es el día que le toca la prueba trimestral. Ahora sí voy a compartir pantalla, porque estaba buscando el documento. Entonces, ¿se observan el documento que está en la pantalla? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Esta es la asignación que yo le había enviado el día de ayer, que es del tema de las escalas termométricas. Las indicaciones para entregar la asignación están aquí, están en el inicio de la tarea. No deben, solamente la leen, no deben tener problema ahí. Le facilito lo que es el desarrollo de esa tarea. No es necesario que pongan portada. Si lo quieren realizar, lo pueden hacer, pero no es necesario.
Utilicen el medio que les sea más fácil, pero no lo hagan a computadora, lo hacen a mano, lo hacen a mano. ¿Por qué? Porque realmente para ustedes es mejor. Realmente a veces no piensan que es más fácil hacerlo a computadora, pero realmente para ustedes es mejor porque el tiempo que han estado en forma virtual, de repente lo más seguro es que han perdido la actividad de realizarlo de forma manuscrita. Entonces se mantienen, mantienen ese, no pierden esa actividad, y también para ustedes es mejor porque si lo practican de esa manera, para ustedes es más, aprenden más de esa manera. Entonces lo hacen de manera manuscrita, a mano, le toman fotos, lo envían a mi número, o sea, la misma metodología de siempre. Los problemas que yo le coloqué en la asignación es lo que yo expliqué, lo tienen que desarrollar como la manera que se explicó al final del tema, que igual yo se lo coloqué en el documento, que es un resumen de lo que yo había explicado en las diapositivas. Entonces yo aquí en el documento, yo le había colocado lo que es el concepto teórico de la temperatura, los puntos más importantes yo se los coloqué en el documento, y también lo que eran las escalas termométricas, cada una de ellas, las tres escalas termométricas, y también lo que es las conversiones entre escalas. Entonces las conversiones entre escalas ustedes las realizan con las fórmulas que están ahí en el documento, y eso se explicó con las diapositivas. Entonces, solamente tienen que emplear lo que son las fórmulas que están, por ejemplo, cuando está entre la escala centígrada y la escala Kelvin, utilizan esta fórmula. Entonces, ahí ustedes pueden sacar independientemente tanto la Kelvin como la de grado Celsius. Solamente reemplazan los valores que yo le estoy colocando en los problemas. Igual yo les coloqué unos ejemplos solamente se deben guiar con los ejemplos que yo les coloqué para poder resolver los problemas. Igual cuando son lo que es centígrado y Fahrenheit, igual yo les coloqué la parte teórica, lo que es de ese tema, y también las fórmulas para que puedan hacer la conversión de esas escalas. Igual un ejemplo. Entonces, se pueden guiar con el ejemplo. También nosotros explicamos eso en la clase, cómo colocarlo, y ahí no deben tener ningún problema, solamente se guía con el ejemplo. En el que pueden tener un poco complejo, porque es un paso adicional, es de Fahrenheit a Kelvin, que lo más conveniente es que cuando tienen ese, van a desarrollar ese problema, cuando es de Fahrenheit a Kelvin, deben primero convertir los grados Fahrenheit a centígrados. Entonces, y después de centígrados, cuando quieren de Fahrenheit a Kelvin, transforman de Fahrenheit a centígrados, y los centígrados lo transforman en Kelvin. Entonces, esa es la forma más recomendable, la que deben hacer para que no se complique. Entonces, eso solamente tendrían que hacer un paso adicional en ese caso. Esa fórmula, entonces, ustedes la aplican en la asignación. Yo les puse unos problemas para que vean la aplicación de esas conversiones en la vida cotidiana, o para ver que vean la aplicación de esas conversiones. Pero lo que deben tener en cuenta son los valores de la temperatura. Entonces, solamente tomen en cuenta para el desarrollo del problema, los valores de las temperaturas que les brindan ahí, y poder hacer la conversión. Pero los problemas no les coloqué directamente las temperaturas, porque para que vean cómo una aplicabilidad de esas conversiones. O sea, eso que ustedes están haciendo, eso se aplica en un problema de la vida cotidiana. O un ejemplo de la vida cotidiana. Aquí no deberían tener problemas. Si ustedes ven, ustedes esta tarea la pueden realizar en poco tiempo. Yo les di hasta el miércoles, pero no es necesario que lleguen hasta la fecha límite del miércoles para que me dé tiempo para poder
calificarlo y entregarle la nota a tiempo. Pero ustedes ven que no es necesario, realmente no se lleva mucho tiempo, pero los colegas hasta el miércoles por cualquier inconveniente, por algún problema de señal o cualquier tipo. Entonces, por eso le di hasta el miércoles, pero realmente es muy sencilla siempre cuando aplican la fórmula y se guían con los ejemplos. Entonces, igual cualquier duda que tengan, me la pueden realizar en el grupo. Entonces, voy a continuar con el desarrollo o la explicación del tema de los modelos atómicos. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos en la clase anterior. Igual, como ya saben, se estoy explicando. Me preguntan si tienen alguna duda. Lo más importante es que tengan, que presten atención, porque yo les voy a enviar esto. Pero cuando ustedes lo lean, ya usted no debe quedar algo inconcluso o que no comprenda por qué ya se ha explicado. Y cuando lo lee, ya usted solamente tiene que recordar. Entonces, yo le había dicho que comenzamos con lo que es la concepción del átomo. Entonces, nosotros en la clase anterior habíamos dicho que esa concepción del átomo no es algo actual, sino que desde la antigüedad algunos filósofos se preguntaron de qué está formada la materia. Entonces, en el caso de los primeros que se preguntaron de qué estaba formada la materia fueron los griegos. Entonces yo le había dicho que los griegos, ellos no experimentaban, ellos no creían en la experimentación. ¿Por qué? Porque ellos desconfiaban de los sentidos. Entonces ellos, las conclusiones que obtenían o el conocimiento que obtenían era a través del pensamiento. Se preguntaban y a través del pensamiento podían resolver esas preguntas o esas inquietudes que tenían. Entonces ellos se preguntaron de qué estaba formada la materia. Y uno de los más importantes, el más importante o el que estableció los postulados del modelo del atomismo griego, el primer modelo atómico que existió fue a través de los griegos, pero principalmente de Leucipo y su discípulo Demócrito, que yo le había dicho que el filósofo sonriente, que siempre estaba sonriendo. Entonces, él que estableció a través del pensamiento que si nosotros la materia, si la materia nosotros la dividíamos de tal manera que se llegara un punto en que no hubiera la capacidad de dividir más la materia, entonces llegaríamos a una partícula que fuera indivisible, o sea, que no se puede dividir. Entonces, esa partícula indivisible era el átomo. Entonces, yo le dije que ustedes lo podían relacionar con una canica. En este modelo, si ustedes no hay un dibujo, o sea, no hay una estructura, porque ellos no experimentaban. Ellos no experimentaban, como no creían en la experimentación y su conocimiento estaba en base al pensamiento, realmente ellos no dibujaron una estructura. Entonces no hay un dibujo del modelo atómico de Demócrito o de los griegos. No hay un modelo, sino que ellos establecieron, fueron unos postulados. Entonces en los postulados del atomismo griego, ¿qué establece? Que los átomos son sólidos. O sea, es como el ejemplo que yo le digo de una canica, realmente una canica, pero ellos no lo dibujaron, sino que ellos indicaban que los átomos eran, un momento, los átomos eran sólidos. También que entre ellos creían en el vacío, porque entre los si usted coloca cada esferas unidas entre sí, siempre va a quedar una parte del espacio que no tiene átomo. Entonces, por eso es que ellos creían en el vacío. Nosotros habíamos explicado en la clase anterior. También que
La lista de asistencia yo la descargué, así que para que no se preocupen, yo había descargado la lista de asistencia. Entonces, los átomos que eran indivisibles, o sea que no se podían dividir, yo la había, eso era, ahora se sabe que es incorrecto porque los átomos se pueden dividir. Ejemplo de ello es la bomba atómica. El átomo, cuando se divide, es muy inestable y produce tanta energía que eso puede, de tal manera que se produce la bomba atómica. La bomba atómica es cuando se divide un átomo, se libera tanta energía que produce la bomba atómica. Entonces, pero ellos decían, los griegos, que eran indivisibles, los átomos no se pueden dividir. Y también que las propiedades de la materia dependen del tipo de átomo. O sea que, por ejemplo, yo tengo un plástico es diferente a un metal, como un trozo de hierro, porque sus átomos son distintos. O sea, las propiedades de la materia son distintas porque los átomos son distintos. O sea, esos son los que establecieron los griegos. Después nosotros explicamos que era la teoría atómica de Dalton. Entonces yo le dije que desde 500 años antes de Cristo hasta 1805 no se preguntó cómo está formada la materia. Ni siquiera los alquimistas. Nosotros habíamos dicho los alquimistas que querían encontrar la piedra filosofal y querían encontrar el elixir de la vida, de la vida eterna y de la transformación, la transmutación de la materia, de todos los metales, transformarlo en oro, pero ni siquiera ellos se preguntaron cómo estaba conformada la materia. No, ni siquiera se preguntaron. Yo también les había dicho que también porque el estudio también tiene que ver porque el estudio no era accesible a todas las personas. Entonces, pero no sé, ni los pocos científicos que había no se preguntaron de qué está formada la materia. Entonces, desde los griegos hasta 1805, 2000 años pasaron para que alguien se preguntara de qué está formada la materia, que fue John Dalton. Entonces, ¿por qué él retomó la idea de Demócrito de Leucipo? ¿Por qué? Porque él era químico, John Dalton era químico. Y entonces, los experimentos o las reacciones químicas con las cuales él trabajaba no se habían explicado. Yo le había dicho que eso eran empíricos, o sea que solamente era un conocimiento que se adquiría a través de la experiencia, pero no se explicaba. No se decía por qué las reacciones químicas ocurren como pasan. ¿Por qué ocurren las reacciones químicas? Entonces él retoma la idea de Demócrito y Leucipo y que él establece, él establece, él sí coloca un modelo. El modelo de atómico de Dalton es sencillo. Él sí establece un dibujo, es una esfera, una partícula, una esfera como acá yo le había puesto, yo también yo le había puesto acá en el documento y también en las diapositivas yo lo he explicado, como el sartén. Ya yo le había explicado varias veces este ejemplo del sartén, que cuando usted lo divide mucho, de tal manera, por ejemplo, el hierro, que está formado de hierro, de tal manera que no, yo no lo puedo dividir más, llega una esfera de hierro. Y esa esfera yo le llamo átomo de hierro, un átomo de hierro. Entonces el modelo atómico de Dalton es una esfera, es como una canica, él sí lo dibujó. No como los griegos, él sí lo dibujó y era una canica, eso también le llaman un átomo macizo. Un átomo macizo es un átomo es como una canica. Él decía que el átomo era de esa forma. O sea, él igual decía que era indivisible, que era, acá lo continúo acá, él decía que el átomo era indivisible. O sea que no se podía dividir. Indivisible quiere decir que no se podía dividir. Una canica era maciza, no tenía nada dentro, era indestructible y que
que la materia estaba constituida por átomos. O sea, eso igual es lo mismo que se dijo de lo que decía Demócrito. Ahora sabemos que no es así, se puede destruir. También que, pero ¿qué es lo diferente de Dalton? Lo de Dalton, como Dalton buscaba explicar la reacción química, él utiliza la idea de Demócrito, pero él dice, los átomos se combinan para formar compuestos. Yo le había dado el ejemplo de la sal. La sal, no es necesario que sepa exactamente qué es cloro, qué es sodio, porque lo vamos a dar el otro trimestre, pero la sal que usted que se consume, que nosotros consumimos en la mesa, la sal de mesa, eso está formado de sodio y cloro, ¿verdad? Entonces, esos son átomos. Esa es materia. Entonces, para que ocurra esa combinación, ocurre una reacción química. Entonces, él decía, los átomos, esas partículas macizas, esas que usted lo puede relacionar con unas canicas, ellas se unen para formar compuestos. En el caso de la sal sería un átomo de sodio, una canica que sea de sodio, un átomo de sodio, se combina con un átomo de cloro y forma cloruro de sodio. Ya ustedes verán después, pero eso es lo que le llaman sal. O sea, lo importante es decir que Dalton, ¿qué es lo que dice? Él aplica la teoría atómica y la aplica para explicar, o él lo utiliza para explicar las reacciones químicas que él veía en el laboratorio. Entonces ya van viendo que se modifica el modelo atómico anterior para explicar un fenómeno. Entonces él decía, hay reacciones químicas y yo utilicé, hay reacciones químicas que él la veía diariamente en su laboratorio, pero entonces, ¿cómo explicarla? Entonces, la explicaba a través del átomo, que es la parte más pequeña de la materia. La combinación de los átomos produce las reacciones químicas. Entonces, y también dice que estas combinaciones no es que se hacen en cualquier número, o se hacen, no tienen un orden, no. Él decía que son a proporciones definidas y enteras. ¿Qué quiere decir eso? Un átomo de sodio se combina con un átomo de cloro para formar la sal. Pero siempre para formar la sal es en esa proporción. O sea, un átomo de sodio con un átomo de cloro, una a uno. Ese es lo importante de Dalton. O sea, él explica las reacciones químicas con los átomos, pero él estableciendo que los átomos son como una canica. Así que ahí en esa parte, él establece un modelo, el modelo de Dalton, que es una canica y explica las reacciones químicas. Eso es lo importante de ahí. Entonces, pero, más, ¿qué es lo que pasa? Él explicó las reacciones químicas, pero existía algo que no se podía explicar con el modelo atómico de Dalton, que era la electricidad. Desde tiempos remotos existen fenómenos eléctricos relacionados con la materia. Entonces, yo les puse que Tales de Mileto, que es un filósofo antiguo, observó que al flotar un trozo de ámbar, es como un vidrio, este podía atraer pequeñas partículas. Entonces, también se sabe que el frotamiento de muchas sustancias adquiría electricidad. No lo puedo hacer, por ejemplo, yo no lo puedo hacer porque soy caballero y no tengo el pelo largo, pero si estuvieran presencialmente lo haría, pero no se puede. Pero hay un experimento bien sencillo que es que si usted frota un globo, yo le puse la imagen allí, si usted frota un globo de... lo frota con un trapo, con un pedazo de tela y lo coloca en el cabello, en este caso se observa mejor en las damas que tienen el cabello largo, si usted lo coloca cerca, el cabello de la dama se aleja y se pega al globo. ¿Por qué? Porque
tienen distintas cargas. Eso le va a ayudar mucho en física, en química también, que siempre le preguntan, y siempre usted realmente lo ha escuchado, cargas distintas se atraen, ¿verdad? Y cargas iguales se separan o se repelen. Eso siempre se lo van a aprender. Siempre es algo que deben tener en cuenta. Cargas y cargas distintas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces, en este caso, el frotamiento cambia la carga. Yo cuando yo agarro un globo y yo lo estoy frotando, yo le estoy cambiando la carga al globo. Yo se la estoy cambiando. El pelo tiene la misma carga porque no lo han frotado, no frotaron el pelo. Entonces el pelo tiene una carga. El globo tiene distinta carga porque lo han frotado. Entonces la carga del globo es distinta a la del pelo. Entonces por eso se atrae. Entonces eso es un fenómeno que se le llama electricidad. O sea, electricidad. O sea, esa atracción entre las partículas se llama electricidad. Entonces, eso no lo puede explicar el modelo atómico de Dalton. Porque si yo tengo una canica no tiene carga. Una canica no tiene carga. Entonces, ¿cómo yo puedo explicar que la materia se está comportando de esa manera? Entonces, es el fenómeno de la electricidad. El modelo atómico debe explicar la relación entre la electricidad y la materia. Entonces, buscando esa relación entre la electricidad y la materia, se descubrió la primera partícula que está en el interior del átomo. Ya conociendo esos fenómenos de la electricidad, ya se sospechaba que el átomo tiene que tener algo en su interior que pueda explicar la electricidad. Entonces, aquí es que es lo importante, que vean que hay algo que cambia y se trata de explicar, y por eso es que se establece otro modelo atómico. Entonces, primero, el modelo atómico de los griegos era algo filosófico, algo de pensamiento, no tenía una experimentación. Después el de Dalton, había unas reacciones químicas que no se podían explicar. Entonces se trata de explicar esas reacciones químicas con el átomo. Y ahora está el fenómeno de la electricidad. Entonces no se puede explicar con el modelo atómico de Dalton. Entonces se dice, oye, hay que cambiar esto. Porque si esto es el átomo y es la parte más pequeña de la materia, debe explicar la electricidad. Entonces ellos ya estaban sospechando que hay algo dentro del interior del átomo que permite la electricidad. Entonces eso prosiguió hasta encontrar o realizar el descubrimiento del electrón. Entonces, vamos a ver qué es el electrón. Es la partícula del átomo que permite la electricidad. Permite la electricidad. Entonces eso se descubrió con los rayos catódicos. Un nombre como un poquito raro, tubo de rayos catódicos, es como algo, se ve como algo, y el dibujo se ve como algo raro, pero realmente no es tan difícil. Lo único que tienen que, o sea, cuando usted ve esta figura y le hablan del tubo de rayos catódicos, realmente esto es un tubo que usted, tubo cualquiera. Lo único que en el interior le hacen un vacío. Eso quiere decir que le extraen el aire. Cuando usted escucha esa palabra que le hacen el vacío o le realizan el vacío, es que le extraen todo el aire. Y entonces ese tubo tenía dos puntos. Ahí ustedes lo ven, el C, el punto C y el punto P. Y en medio de esos puntos, el C, ustedes lo ven en la parte de arriba, el C y el P, está el punto M. Y entonces esa crucecita que ustedes ven ahí, eso es una placa de metal. Es una placa de metal. Una placa de metal que tiene la forma de una cruz. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos en el punto C colocaron, en ese punto le suministraron electricidad. Entonces, esa electricidad pasó por la placa de metal y
Eso lo que ¿qué produjo? Una figura en la par, en el punto P. Ustedes ven que ahí hay un punto P, hay como una cruz, pero más grande. Esa es la parte, esa es la imagen que se produce cuando la electricidad pasa por la placa metálica. Entonces ellos qué dijeron, oye, hay algo hay algo en esa placa de metal, hay algo que conduce a la electricidad. Porque si el átomo fuera neutro, que no fuera una bolita, no reaccionara con la electricidad. Entonces hay algo que reacciona, hay algo en el interior del átomo que reacciona con el átomo y conduce la electricidad. Entonces ellos le llamaron electrón. Electrón. Entonces electrón es la partícula interna del átomo que conduce la electricidad. Entonces ellos le llamaron electrón. Electrón. ¿Qué es lo importante que sepan del electrón? Que el electrón tiene carga negativa. Tiene carga negativa. Ellos dicen, usted es, por ejemplo, aquí, él dice, Joseph Thomson estableció en 1895 que dichos rayos, o la imagen, en realidad eran partículas muchas más pequeñas que el átomo y con carga negativa, que recibieron el nombre de electrón. O sea, Thomson fue el que hizo el experimento. Y él dijo que esas partículas que transmiten la electricidad, que están en el interior del átomo, se llaman electrones. Esta parte que dice que en la actualidad se ha establecido que la carga de un electrón es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombio. Esa información que siempre usted en cualquier libro de química, en cualquier libro de física, la van a tener. Puede que se la pueda aprender, pero yo, por ejemplo, yo no le voy a preguntar eso porque eso siempre en cualquier libro está, en cualquier libro está. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? El electrón tiene carga negativa. Tiene carga negativa, por eso se le ponen menos 1. Ese menos 1, es para indicar que tiene carga negativa. Y que posee una masa de 9,11 por 10 a la menos 28 gramos. Nosotros dimos notación científica y sabemos que 9,11 por 10 a la menos 28 es algo muy, muy, muy poco pesado. Muy, muy, muy poco pesado. Menos 28 gramos. Tiene muy, muy poco peso. Entonces yo le había puesto una imagen para que nosotros ya hablamos del electrón. Pero cuando usted, en el momento que se descubre el electrón, ya se sabe que si hay una carga negativa, debe existir una carga positiva, porque el átomo es estable, el átomo no está cargado, es como una pila, como una pila una pila de una batería. Usted ve que siempre tiene un positivo y negativo, por eso es que siempre se trata de equilibrar las cargas. Entonces si hay una parte negativa, debe existir una parte positiva. Entonces ya en el momento que se descubre el electrón, ya se sospechaba también que había una carga positiva. Entonces ese es el protón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar el lunes? El lunes para terminar con este modelo. Y el neutrón, que es la otra partícula subatómica. Yo ahora mismo no puedo, ya retomaré el lunes para explicar lo que es para explicar lo que hace falta, por motivos no puedo continuar la clase técnica, porque tengo que hacer algo muy urgente a partir de las 3, 3 y algo, así que no voy a poder continuar, pero el lunes sí continuamos con este tema para culminarlo, y yo le envío el documento para que puedan realizar para que tengan esa información. Igual cualquier duda que tengan de este tema que yo les he explicado hasta ahorita,